Buenas tardes amigos, yo soy Rebek, bienvenidos a mi canal de nuevo. El día de hoy vamos a seguir con Gerson, a una semana de la expansión. Y creo que el día de hoy vamos a traer un mazo que ya yo he traído antes, solamente que, a ver, con los cambios nuevos del bosque embrujado, ¿vale? De mago control, un mago obviamente de control, ¿vale? Aquí tenemos un doble este elemental artificiero, un arcanóloga, dos familiar cuervos, dos orador de sino, una barrera de hielo, un defensor de piedra loma, dos muñecas vudú, trepador de alquitrán, sola. Básicamente las nuevas incorporaciones no cambian mucho con respecto al meta pasado, obviamente ha roto medir y los portales y demás. Antes se llevaba con bolas de fuego, es como un big spell igual. Y los únicos cambios como tal han añadido muy importante muñeca vudú aquí el mago control, que ha hecho que ahora mejore muchísimo. Y también otra incorporación muy muy interesante. Ahora sí ya Harrison yo obviamente para los brujos control, los brujos cubo, y uno que otro de ex agresivos y demás, como mucho paladín, y entonces es interesante. Ahora sí, ando fogonazo, obviamente queda espacio abierto. El haze, importantísimo, independientemente de que no esté jade. He visto, es muy bueno para muchísimas clases, ¿vale? Las incorporaciones como tal, además que la muñeca vudú, la flautista del bosque. Al principio estaba un poco escéptico con esto, pero la verdad es que es una carta impresionante en este deck. La mayoría de las veces robo directamente el artificiero porque a veces... En turno 4 ya estoy a 10, 11 de vida. Y el artificiero me da vuelta a la vida, la verdad. Y robarla, además que es un 3-3 que, bueno, puede pedir algo a la mesa. Es importantísimo, ¿vale? Cambios sustituibles, cambios básicos, ¿vale? Yo obviamente en este deck, no, yo creo que no iría. De hecho, lo que pasa es que no quiero todavía gastar el polvo, el carro, para ver cómo evoluciona el meta y posiblemente se me gasten muchas legendarias, que vaya a ser. El arcanólogo, la barrera de hielo ya no lo veo tan necesario, ¿vale? Fíjense que nada más tengo uno. Entonces, de repente, si robo la barrera de hielo antes, ya la arcanóloga es totalmente inservible. ¿Y por qué? Porque básicamente la carta, por esas dos cartas, veo muy claro meter la nueva, la forja llevas arcanas estas, que es la épica, porque directamente te la devela el secreto y te lo pone en el campo. Es mucho mejor de lo que se esperaba. Yo dije, de hecho, en el review, que se iba a usar, la verdad. Es que me parecía una carta muy interesante. Y la verdad es que tiene cabida y me encanta este deck. Perdón, esta carta. Entonces, sin duda alguna, si la tienen, si ya la ha salido, o si quieren crearla porque les sobra polvo y demás, háganlo. La verdad es que es el perfectamente, se puede meter perfectamente en ese deck, ¿vale? Sustitución o... Vale, estaba jugando con... Vale, pero más por los memes, en realidad. Estaba jugando con Toki, pero no renta, o sea, si quieres... divertirte y demás, está bien, úsala, pero no, para nada, no sirve aquí. Otra sustitución, posiblemente un segundo trepador de Kiltran, que no viene mal. Un técnico de control mental tampoco está del todo mal, contra los más agresivos. Sola lo uso, en realidad me ha servido bien, ¿vale? Tiene algunas copias pueden ser muy interesantes. Una doble clama dragones a lana, muy interesante. También puede ser una añadir importante un Alexstrasza. La verdad es que esa es la carta que estoy pensando meter, pero no estoy muy seguro. Sobre todo porque cuál carta cambiar, ¿vale? Está difícil, pero creo que cartas tech en este deck, obviamente Jaina, obviamente el DK. Alana cada vez la veo muy primordial, sobre todo porque este win condition contra los de control la veo muy buena. Rexamen es un añadido, si no lo tienes puedes añadir el Alexstrasza, como lo dije antes. Las áreas casi todas las veo primordiales, fogonazo, ventisca, absolutamente todas. Furia del dragón es impresionante, esta carta es otra de las cartas clave de este deck, así que si no la tienes no es muy buena hacerse de este deck.
Muñeca vudú es un elemento muy interesante. Las polimorfias contra los brujos, muy, muy bueno. En general, el deck va muy bien, va contra los de agresivo. Y vamos a echar una partidita, ¿vale? Vale, contra Chamán Morgo. Antes de continuar, para los que si esta primera vez que me ven o ya me han visto varios videos y demás. Siempre déjenme en su comentario de cómo le gustaría alguna reforma en el tipo de video, si quieres que le explique algo en específico, si de repente no saben nada de ejército y de repente yo estoy hablando en otro idioma, que me lo dejen saber. Si quieren que haga un video de algo que les guste, yo no tengo ningún problema. Si quieren que juegue otro juego, yo no tengo ningún problema, por lo menos algo que me pueda gustar, ¿no? Para los que se puedan preguntar si me interesa Heroes y estoy jugando Heroes, sí, voy a seguir jugando Heroes of the Storm. Solo que estoy pensando en algún cambio en fo de forma. No quiero hacer una partida cualquiera. Ah, no estoy pensando en una partida cualquiera. Perdón, subir así partidas aleatorias cualquiera, no quiero algo un poquito más estructurado y por eso no he subido más, lo estoy pensando, me estoy explicando. Además que estoy haciendo otras cosas, múltiples cosas, estoy subiendo también para mi otro canal. Entonces, y entre otras actividades no he tenido tiempo de giro, además que llevo un poquito más de tiempo que obviamente que Gerson. Pero bueno, seguro voy a seguir subiendo, siempre voy a seguir jugando giros, así que no se preocupen por eso. Vale, el mulligan inicial contra el chamán, debemos presuponer, vale, y ya con esto lo definimos, hombre, es un chamán que tiene rango leyenda, que tiene dorso leyenda y héroe dorado, ¿vale? Con chamán, interesante. Vale, esto lo único que me lleva es que obviamente el chamán te cae y esto lo voy a tener gordo, ¿eh? Lo voy a... Creo que aquí va a ser muy interesante. Yo creo que soy que mi win condition contra este deck, como es OTK, es de combo. Es presionarle lo máximo que pueda. O sea, en turno 8, juro, tengo que sacarle rey examen. En turno 9, tengo que sacarle a Lana. Esa es la forma de ganarle a este deck. Me tengo el presentimiento. Además, tengo sola. Cosa interesante. No tengo algo muy claro que hacer aquí. En realidad. No me quiero copiar consola al cuervo, así que no lo veo claro. Vale. No robo nada, ¿verdad? No robo nada. Dice que tiene ya el elemento en la mano. Y eso lo sacó a tiempo, ¿vale? No me gusta nada cómo está esto. Sobre todo porque no... No he metido presión todavía, es algo que no me ha gustado todavía. Vale. Ok. Interesante. Meter ahí. Vale. No le quisiera dar mucho más robo a eso. No me debería preocupar que me hiciera daño a Karen ni demás. Y yo no Me veo. pregunto. No veo mejor momento para usar meteorito ahorita, ¿eh? Es que no. No va a haber otro mejor momento donde usar meteorito. Esto seguro aquí o voy a acá, ¿vale? Pero luego no me interesa que robe, ¿no? A mí lo que me importa. Mientras más se largue la partida, más. A ver, más oportunidades él tiene de ganarme. Así de sencillo. Porque le da más tiempo para el combo y demás. Tiene 10 cartas de mano, ¿vale? Otro área más. Ese es fácil, otro fogonazo. Y me gusta ir sacando áreas para Lana, ¿no? Es con la carta para meter presión. De hecho, a Lana es muy bueno porque ni siquiera con Volcán caería todo, ¿no? Entonces es interesante. El turno siguiente, sin duda alguna, el Rey Exánime. No hay duda. Roba carta, está bien. Tiene 10 cartas en mano. Vale. Vale, eso lo tengo que matar.
Vale, si lo voy a matar por si... A ver. Exacto. Sí, se gasta la moneda para no quemar carta, ¿vale? Tengo que matarlo por si... Vale. Aquí va a caerme una rana, un hex, seguro, pero no importa. Hombre, ¿qué me serviría con el arma de él? Supongo que para meterle presión al arma, lo voy a jugar después, ¿vale? No me sorprendería si jugara yo otro fogonazo, ¿eh? De verdad. La verdad es que no me molestaría, ¿eh? Es que no lo voy a dar valor aquí, ¿vale? En este deck. Es mi punto, ¿no? Y sobre todo que quiero hacer a Lana muy poderosa, ¿vale? Con mucho. Eso es lo que quiero sobre todo. Vale, eso no me molesta. Polimorfia, no me gusta. Bueno, o sea, no está mal Polimorfia en realidad. Ahora, jugar a Lana en mesa vacía me gusta más que todo, ¿eh? Así que yo creo que voy a usar aquí. Y el oro orden, si no, no va a haber mejor momento. No le han salido todavía las avispas, cosa que es muy bueno, que ya tiene 11 cartas nada más. Lo que más me gusta es lanzar a Lana a mesa vacía. Va a ser difícil limpiar eso, copiármelo a consola. Así que lo veo casi claro en ese sentido. No me preocupa nada de eso. Vale. No, a Lana. Este es turno a Lana donde vaya. Son 18. Ni siquiera usando un volcán me mataría todo. Y ya uso el Talnos. Le tuviera que salir el tótem de hechizo. Y ni siquiera. Ojalá me quedara viva a Lana solamente. Pero sobre todo lo que me gusta es que le meto presión, ¿no? No le doy la oportunidad a ella que pueda desenvolverse. Vale, va a usar dos tormentas. Lastimosamente a Lana va a morir ahí, ¿no? Ah, no, vale. Ok, volcán y tormenta. Va a estar, creo que va a tener cuatro. Sí. De... Oh, muy, muy molesto. Jaina. Jaina lo veo... Muy bueno, me da muchísimo sustain. La verdad es que veo Jaina claro, ¿eh? Sí, vamos a meter Jaina una vez. No me importa que muera, no me importa que muera el 3-6, la verdad, ahorita. Ya tendré tiempo para sacar mi elementales, ¿vale? Obviamente es un deck largo. Él todavía no puede matarme un turno ni nada de OTK mientras no juegue Cruel, mientras no juegue. Vale, perfecto. Vale. Esto es turno. Vale, aquí hay. Vale. Yo puedo jugar el arma, pero no elimino su tótem. Además que lo veo lento su arma. La verdad es que el arma me gustaría llevarlo a cara, ¿vale? Antes de eso, sacar elementales para fastidiarlo un poco. Sí. La otra pregunta es, ¿qué voy a copiar consola, eh? Ya no me queda mucho que hacer consola. ¿Solo haste? Y el pie de la loma. Es lo mejorcito que puedo sacar. Sí, no, yo creo que este es turno obviamente del artificiero. Otro meteorito, porque no le voy a dar mucho más valor de ahí. Voy a sacar el pie de la loma para que me proteja por si me lo ataca con algo, ¿vale? Drago primordial no me gusta. La verdad es que nada de esto me gusta mucho. Drago porque es muy caro y quiero jugar otras cartas en un turno, ¿no? Patriarca. Supongo que este demonio no está mal, ¿eh? Porque al final tiene veneno. No sé para qué me serviría en este deck. La verdad es que lo único que importa en este matchup. Vale, lo bueno es que ya tengo 35. Vale. Piper, me gusta la flautista. Lo bueno es que él está llegando a fatiga mucho más rápido. Creo que este turno otro de Blizzard. Creo que eso es casi que claro. Y lo que me importa es empezar sacando los elementales. Eso es lo más importante de todo, ¿vale? Vale. El arma, como les digo, quiero ir a cara. Quiero matarlo antes de que empiece a sacar Gruul, todas esas cosas.
El Dan de Chamado TK al principio empezó a ser muy fuerte, que estaba rotísimo y demás, pero al final se ha desinflado. Se ha visto, y la verdad, para, yo concuerdo con eso, en que es muy lento, ¿vale? Es muy, muy lento. Ahí está Gruul, interesante. Creo que voy a sacar una polimorfia a eso, sobre todo porque no hay más objetivos. Y me está dando caña este, me está dando mucho valor el artificiero. ¿Por qué no termino turno? La verdad es que me pone a pensar si quiero sola con el artificiero. Supongo que ya tengo otro en el mano y ya está suficiente. Piedra Loma me puede dar algo de valor importante, quizás otro rey exánime. Entonces quizás sea lo mejor copiarme a Piedra Loma. No estoy muy seguro de lo que hago. Pero antes de darle valor a esa carta, lo voy a matar, ¿vale? Tengo que matarlo antes de que me haga combo y demás. Es que el problema. Uf. Ya, ahora ya llego. Traga vida y ya. Ya empieza la fiesta, ¿no? Elemental. No lo tiene en mano. No lo sé. No lo sé. Haze aquí no me aporta nada. Creo que tengo que ir a cara, ¿eh? Pero menos que ya las áreas las he gastado todas limpiando tonterías, ¿no? Esa jugada lo ha hecho simplemente para perder turno. Sacar otro elemental es la clave en realidad, así que seguro esto lo hago. El vudú no veo nada de valor ahorita. Él le quedan dos cartas. Supongo que el artificial lo voy a guardar todavía. Y voy a empezar a llegar un poco de caña a la cara, ¿eh? Porque le estoy metiendo muchísima presión, ¿eh? Obviamente, con el deca la legendaria esta no, me va a ganar igual. Es decir, se va a curar toda la vida. Pero creo que por lo menos los elementales no me los mata. Los 3-6, ahí está. Se va a usar dos veces y ahí empieza la fiesta. Vale, por lo menos este turno no juega más nada, ¿no? Pero sí va a jugar bastante a vistas. Aquí empieza la fiesta. Hombre, ahora que lo pienso, con el arma del. Oh, qué estúpido. Qué estúpido. Creo que la forma de ganar aquí, la verdad. Es que él se va a jugar todos los turnos, va a regresar. Ahora va a ver. No, ya perdí. No tengo manera de cómo ganar. Fatiga. No, no veo. Mira cuánto de vida me quitó. Es que no lo sé, tío. ¿Cómo lo mato? Ya yo no lo mato. Ya yo no lo mato. Supongo que vudú porque no le da el valor, pero es que ya yo veo perdido ya esto. Se duró mucho, él aguantó bastante. ¡Ay! Y lo que acaba de hacer, señores. Bueno. Supongo este que restaura salud. Igual que he perdido, ¿eh? Porque vas a sacar todas las legendarias. Porque valen uno. Sí, he perdido. Es que es estúpido. Sí, ya.
Yo creo que ya termino. Pero ves, tiene que esperar todo el último turno. ¡Ah! Ya, vale. Tiene que esperar todo, todo un... A ver, que se te acabe el D para que tú puedas usar el combo, ¿vale? Obviamente, CD contra D lentos como el mío sirve perfectamente. Buenísimo. Yo espero ver otro tipo de decks para que pueda ver el potencial del mazo. Tampoco es que es tier 1, obviamente mago control. De hecho, el chamán, este el chamán OTK, es el primero que he visto desde hace 2-3 días en realidad. Ya ha dejado, ya ha desaparecido. Bueno, contra uno control no vamos mal, ¿vale? Lechat Noir. Se llama nuestro amigo. El Harrison John se usa para esto, así que me quedo sin duda alguna Harrison John. Y lo otro son cartas defensivas, así que busco Polymorphia, ese es el Mulligan, perfecto. Mulligan de Polymorphia y Harrison John, cosa que no está nada mal, ¿vale? Mulligans, obviamente, contra casi todos los decks, yo espero obviamente el Arcanólogo, sobre todo para que me filtre el secreto. Me estoy explicando. La flautista siempre porque me filtra el deck y me da robo. El cuervo también porque me fil puede filtrar el merterito. Bueno, tampoco es tan grave. Esto supongo que aquí. Ir a la cara no me beneficia de nada. Yo no voy a romperle. Bueno, ir a face contra él. En cambio contra Dex, agresivo, busco obviamente el Arcanólogo siempre, me permite robar directamente el secreto, eso siempre. Pero también puedo buscar el Trepador de Aquitrán, el Defensor de Piedra lo más, sobre todo para los paladines, ¿sí? Los voladores en sí, no es muy bueno. Uf, el arma, perfecto. Para eso llevo a Harrison Jones. ¿Voy a quemar? Creo que sí. Pero no importa, el beneficio de sacar a Harrison Joe es muy bueno. Le retraso muchísimo su deck. Yo lo único que no espero es que ni quemar ni Jaina ni Alana, eso sí. Con eso yo soy feliz. Vale, una Polymorph, eso duele un montonazo. Pero por montonazo. Yo creo que vale la pena pegar. Quiero ver qué saca. Vale. Uy, creo que vieron algo raro ahí. Por cierto, se ve el Death Tracker. Le mejoré un poquito la visión del Death Tracker, cosa que me gusta bastante. No sé si usar el Polymorphia Me pregunto. al guardia o al 3-9. No lo sé. Supongo que el guardia es un poquito más preocupante. Vale, y estoy a cara, no. Ah, no. Sí, había atacado, vale. Perfecto. Bueno, al menos un guardia menos. Pero la polimorfia, les comento que sí dolió bastante. Esto es es un cubolo con ring. Interesante. Más que nada, pero hasta allí. Supongo que creo que este es el turno de, obviamente, de Trepador y flautista, sobre todo para que no me quemen cartas y sobre todo seguir filtrando. Porque aquí lo que me preocupa es que ya Ring, wow, me va a ir matando poco a poco, ¿eh? La polimorfia duele, duele y mucho, ¿eh? ¿Va a usar llamas? ¿Tiene presentimiento? No, todavía no. Vale. Este turno, sin duda alguna, del Rey Exánime. Es con el que le puedo meter presión y demás. ¡Wow! Me llama full la atención usar esto, ¿eh? El Haze. Oh, no lo sé. No lo sé. No lo sé. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Creo que ese amigo también es súper bueno. Pero quemar las cartas de su deck y demás de la mano me gusta mucho. La verdad es que me gusta mucho el Haze de una vez, ¿vale? Si bien queda bien el. Vale, mira, le quemé cuatro, creo, ¿verdad? Dos. Los dos pastores oscuros y creo que lo tenía en mano, cosa que es muy bueno.
igual le da para esto. ¿Cómo hago? Hombre. Qué mal, porque el mago control perdió la rata sucia, que era muy bueno contra el brujo control, ¿vale? Porque le quitabas a Sari, ¿no? Era muy bueno la rata sucia aquí para el deck mago control, ¿no? Y ese fue. Eso es un dolor, ¿vale? Él le va a empezar a sacar sellos todos los turnos. Y la forma de yo presionar sin duda alguna. Vale, el 3-9 molesta bastante, pero bueno, no hay otra cosa. Creo que esto es Reexánime. Y supongo que para no quemar cartas, voy a jugar el 1-2. Total, no le voy a sacar mucho valor aquí. Vale, uff. El arma puede ser muy buena, ¿eh? Eso sí me puede poner en partida. Eso sí me puede poner en partida. Obviamente, igual el problema de los sellos sigue siendo un problema. Así es así. ¿Qué debería hacer? ¿Qué debería hacer? Sí, creo que todo está claro usar el. Quiero que Reexamine me siga dando cartas. Y seguirle metiendo presión, ¿vale? Dos. Uf, y esto es muy duro contra él, ¿eh? Si me sobrevive esta mesa, sin duda alguna lo voy a usar. Es muy bueno. Él me va a seguir sacando sellos, pero si él usa este turno para sacarme sellos, creo que hasta lo puedo matar. No, interesante. Perfecto, porque. ¡Oh, Dios mío! Eso sí dolió un montonazo. Pero creo que voy a seguir con mi línea de juego, ¿eh? Creo que esta línea de juego la voy a seguir. Me gusta el hecho de. Habiéndome quemado el. El arma ya. Bueno, ya. Antimagia. Creo que sin duda alguna esto. Esto no está mal. No, no. Supongo que otro pepino, ¿eh? Ya que me Jaina es la peor. Bueno, lo peor. En todo caso, Alana es la única oportunidad que me queda. Aquí va a usar Defy. Él. Ah, no, el país y otro sello. Ah, vale. No me molesta. Wow, sola. Las cartas que he perdido. Wow, duelen. Duelen un montonazo. Supongo que el meteorito aquí no está mal. Pero ¿qué más juego? Queda como muy. Muy malo aquí. Creo que voy a usar el orador del sino. Ah, no pegué. Estoy jugando muy apurado y. Sí, ya sé que fue raro. Voy a callarlo. ¿Vale? Vale, va a jugar dos sellos más. Para tener a Sally de una vez. Ah, no. De hecho, viene el 6-6 primero. Perfecto. En realidad, porque no me voy a meter presión. Yo creo que voy a meter presión de una vez. Sí. Porque él no se espera que yo tenga esta carta. Me estoy explicando. Y de hecho, voy a sacar el otro elemental. Porque con el antimagia. Él está jugando ahora defensivo. Reactivo. Él tiene que usar a juro ahora. ¿Cómo es que se llama? El vacío abisal. Si usa vacío abisal, me quedan tres avisarios. Buenísimo. Y está a 8 de vida. Yo le quité. Eso no te ayuda a nada. Yo creo que ha perdido, ¿eh?
¡Oh! ¡Qué suerte! No, a ver. Yo tengo para matar eso. ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago esto? Porque ya el Raven no me bota nada. No me sirven de nada estas cartas. El fogonazo no me sirve tampoco mucho. Blizzard y quizás antimagia. Pero es que antimagia me gustaría usarlo después que use vacío avisar, porque si no pierdo el turno. ¿Qué es lo que hace esto? Esto destruye todo el virus y descarta la primera. Eso no me gusta. Interesante. Sí, supongo que voy a partir aquí. Igual, sin preocuparme mucho. Perfecto, no voy a robar nada, creo que sí. No, no, vale, la barrera, perfecto, no importa. Y mejor no robar, ¿eh? Él me va a usar a Sari. Si usa a Sari, pierde. Y eso es lo que quiero, ¿no? Que él crea que está en confianza. Bueno, no, es que no creo que juegue a Sari, porque está 8 de vida. Así que por lo menos le retraso a Sari. Es que le sigo metiendo muchísima presión. Sí, yo creo que es la jugada correcta esta que acaba de hacer. Meto el Raven, sobre todo. No por el tema del robo, sino para otro esbirro que me pueda servir contra el escudo antimagia, ¿vale? Con el escudo antimagia. Es que es mi weak condition ahorita, me tiene muchísima presión. Vale, va a limpiar mesa, eso duele bastante. ¿Me queda algo? Sí, supongo que el Defy. Bueno, me limpió totalmente la mesa. Impresionante. No lo sé. Supongo que quiero hacer esto. Sí. Esto le puede dar más valor después. En cambio, esta carta ya hace 3 daño nada más en el área, cosa que no me gusta nada. Voy a hacer un daño más. Lástima. La verdad es que haber descartado Jaina fue lo peor, ¿eh? Uy. Y ahora perdí todo el deck, ¿Cómo ganó esto? Porque esto es solo 3, ¿no? 2, 4, 5, no lo mato. No sé cómo ganar esto, Supongo que lo puedo congelar y hacerle creer. ¿Qué debería hacer? De que no tengo más nada. Pero si tiene cooldown es que básicamente he perdido. ¿Cómo ganó esto? Yo no gano esto, yo. Jaina. Haber descartado Jaina fue lo peor. Vale, se va a sanar ahorita bastante. Vale, no, ya perdí, ¿vale? Me quitó a Lana con Asari, me quemó Polimorfia y yo perdí, eso sí es horror mío, yo perdí Jaina con eso, ¿vale? No estoy jugando muy bien el día, jugué mal esta partida, así de sencillo, no hay otra cosa. Y lástima porque obviamente este debería funcionar 1000 veces mejor con la épica que comenté. ¿Vale? Sí, mejor, porque me genera cartas del azar, me da mucho valor. Vale, contra Rexha. Contra Rexha sí debería ser un poquito mejor. Por el hecho que yo soy un deck control. Pero eso no me asegura nada porque este es un deck que me da 3 por turno. Vale. La verdad, yo no me gusta haberla robado. Pero bueno, al menos la tengo de una vez. Me da bastante aguante y el cuervo roba rápido. ¡Ah! Qué bueno, al menos esto no es el impar.
Entonces no es tan. Uf, no presiona tanto. Este es un deck de Hunter común y corriente. Si ven, estaba de. Sí, este debe ser de. Sí, este debe ser mi range y demás. Sin ahora el truco de gasto, puedo jugar esto con tranquilidad. El trepador al titrán. Lo fastidia bastante. Él puede jugar el matar y aún así si usa el matar ahí, está súper bien. Por ver, no me preocupa nada. Ahora uso todo el turno o uso el Raven. Oh, lo bueno es que ya tengo el artificiero. Yo creo que lo mejor es ro ir robando de una vez. ¡Ay! ¡Ay, ay! No debía haber atacado, por cierto. Sí, no debía haber atacado. Voy a silenciarlo, porque se nota que es de los pesados. Vale, otro secreto. Vale. Pura bestia. Ah, esa bestia no tiene mucha relación. Perfecto. Ah, gastó tres cartas. No, bueno, dos. El del secreto y. Sí que. Perfecto. En realidad. No me importa si se llena de armadura. Yo no soy de eso. Hasta ahí. Sin problema. Dos secretos más. Las áreas tengo que usarlas cuando use el. ¿Cómo se llama? Ah, la esmeralda. ¿Vale? Eso es cuando tengo que estar pendiente del secreto. ¿Vale? A ver, ¿qué juego aquí? Creo que solamente poder de héroe y el secreto una vez, ¿vale? Este es el turno. Si me juega la esmeralda, obviamente juego fogonazo. Este, de verdad que este me debería ir muchísimo mejor. Porque ni siquiera es tan agresivo ese deck del cazador. No sé qué tipo de deck es, ¿no? Debe ser de bestias común y corriente. Sí, ya. Bueno, las bestias del Rexxar sí. Es algo que no gusta mucho. Porque le da muchísimo sustain, ¿no? Lo bueno es que tengo los vudús que de repente me ayudan en algo. Las tres no me gustan nada, ¿eh? Supongo que lo mejor es Sengin en cuanto a números. Lo bueno es que tengo a Jaina. Y yo creo que independientemente de las bestias que me saque, el sustain que me da Jaina me lo da todo. Vale. Sí, es un Hunter bestia cualquiera, un cazador bestias, ¿no? Vale, esto es 1, 2, 3. Esto es tu debido, pues están dos más. Con el esmeralda, no sé qué era eso. 4, 6, cualquiera. No me debe preocupar ese esbirro, supongo. Usar el fogonazo aquí no lo veo, no me gusta. Me pregunto. No me gusta. ¿Será que uso vudú de una vez? Esa es la gran duda. No lo veo claro. No lo veo nada claro. Estoy pensando yo, a ver. Creo que a las áreas le puedo dar muchísimo mejor valor, ¿vale? Ese es lo que estoy diciendo. No quiero atacar a cara por un freezing, por una explosiva, no quiero. Aunque no estaría mal, porque si es un freezing vuelve a sacar a este. Supongo que no está mal tampoco que sea un freezing, ¿no? Ese no me preocupa. Perfecto. Vale. Él tiene que pegar con los dos, cosa que no está mal. No me preocupa tampoco. Tengo todavía el secreto ahí, que me da muchísimo. Lo malo es que obviamente todos los turnos él va a usar ese poder de héroe, que wow, cada bestia va a ser fastidiosa, ¿eh? ¿Vale el arma? Está bien, solo recibo 3 de daño este turno. Bueno, me da 5 de armadura. Yo creo que este turno obviamente es Harrison yo. Aunque no sé si quiero robar más. No, yo creo que el área, ¿eh? Sí, aquí el área es seguro. Sí. Robar ya no necesito tanto, ¿eh?
Vale. Vale, el Zed está quedando sin carta más allá de todo. Creo que el otro turno puedo usar el Son Yo y la flotita, aunque creo que tendré muchas cartas y no quiero volver a quemar como antes. Así que creo que está bien. Me va a hacer quemar. Lo bueno es que tengo a Lana y Jhin en mano. Pero wow, a ver. Uf, un Dragonfury, tío. Esto es horrible. Esto es viento furioso. Wow. Y esto. Y las bananas que no me sirven de nada, ahora, algo muy interesante. Cuando saque a Lana, él no tiene nada que hacer, ¿eh? Él habrá perdido. Eso es muy interesante. A ver, quiero sacarme la banana encima, ¿eh? Supongo que no quiero todavía. Sí, yo creo que sí. Me pregunto. Sí, y de hecho le puedo dar la banana al artificiero, ¿eh? Yo creo que sí. Interesante. Esto es como que lo más claro que veo. Elimino el mazo y al menos no me mata con esto. Es que no quiero quemar cartas. Y además que tengo un bicho que él quiere matar sí o sí, seguro. Es fastidioso. Él todavía tiene una bestia en mano. Sí, una. Sí, creándola. Sí, creo que sí. Vale. Eso fue rápido. Vale, un matar. Ah, no, un. Perfecto. Vamos, que viene. Muy bien, my friend. Creo que ahora sí agarré esto yo, ¿eh? La verdad es que lo veo claro. Todavía 6 de daño no me molesta. Ah, este da hace daño a la adyacente. Eso sí no me gusta. Creo que es turno de Jaina ahora sí. Sí. Harrison, yo se lo uso con el otro arma. Sí, mejor. Creo que esto está más claro. Es mejor ir directamente con Jaina. Sustain que a los elementales se le va a hacer difícil para él, ¿no? Claro, el poder de Rexar, vuelvo y repito, lo va a fastidiar un montonazo. Me va a fastidiar un montonazo. Espero ganar esta partida porque, wow, he venido con dos derrotas y pensará, wow, este de que es malísimo, ¿no? Ok. Interesante. Sin más. No lo sé. No lo sé, Rick. Parece falso. Creo que sí lo veo claro esto. Creo que congelar lo veo claro. Sí. Creo que congelar lo veo claro. Vale, y saco un elemental. En el próximo turno puedo incluso sacar otro elemental congelando otra vez. Está bien. Necesito empezar a ganar mesa. Harrison, yo lo voy a guardar todavía. Necesito empezar a tener control de la mesa, les estoy siendo sincero. Uf, hombre. Ah, no, esta no es una creada. Eso necesito una polimorfia. Sí o sí. Ahí está. Ahí está, chaval. Ahí está. Yo creo que sin duda alguna esto. Porque sobre todo es muy molesto, ¿vale? Vale. Las bestias que me está generando fastidiositas, ¿eh? Me está dando. Yo creo que va a llegar un turno y me gustaría hacerlo cuando ya tenga sola en mano, ¿eh? Un turno en donde a Lana tenga que tener. Vale. Sí. Escudo divino. Wow. Vale. Vale, yo creo que esta es hora. El arma lo tengo que usar. Perdón, es Harrison Young. O uso. Sí, yo creo que uso otro.
Él no va a pegar, poder pegar todavía, así que me gusta esto. Vale, perfecto. Me gano muchísima más armadura y ahora empiezo a tener un poquito más de presión de mesa. Harrison, me gusta Harrison. El próximo turno puedo usar incluso Harrison, un vudú contra la bestia que me haga y empiezo a tener un poquito más de presión por fin. Así que creo que está bien. Creo que me saco una bestia tocha. Perfecto. Ah, pero esto tiene. Eso es muy molesto. Ah, yo creo que este es el turno, ¿eh? Este es el turno. Sacar la mesa y sacar Orador del Sino. Yo creo que sí, tío. Hombre, yo no sé, no creo que con Vudú pueda seleccionar. No. Vale, ya. No, si sí, este es turno de congelar mesa. Y Orador del Sino, ¿eh? Por si acaso, voy a hacer esto. Por si acaso, a ver si me saco una bestia con, no sé, con cargar y me mata el orador del sino. A eso me refiero. Está todo congelado. Es que es turno de Alana, pero donde vaya. Esto se está poniendo extenso, no quería eso, de hecho. Y por lo visto creo que va a ser la última partida de hoy. Llevan casi 45 minutos. Han sido tres partidas largas y un meta con puro de agresivo prácticamente. Y casualmente este vídeo contra puro de es lento, ¿no? Esto a Lana, ¿no? Donde vaya. Ah, oh, no sé. Ahora me deja dudas. No, sí, este es turno de Alana, ¿eh? Definitivamente. Khaleesi. El Rexxan no tiene para eliminarme eso. Ahí hay 28 de daño, ¿vale? No lo tengo. El ya Harrison Jones no lo doy valor, en realidad. Ya hay muchas veces donde Harrison Jones se me ha quedado pegado. Me he quedado con la duda de repente tener un moco solamente. En vez de un Harrison Jones. Supongo que robo tenemos bastante. Y de repente Harrison Jones nos hace mucha falta, ¿eh? Tengo el presentimiento. Vale, posiblemente busque con uno. ¡Uf! Vale. Me va a hacer 2 de daño a todos, pero hasta ahí. Ok. Supongo que uno hace falta. No hace falta, ¿eh? Porque igual no tenía letal, ¿eh? Sea, con el otro 5 hubiera tenido 3 y vale. Y lo que yo quería era sobre todo usar. Vale, porque le elimino, mira, ¿eh? Le quemaba bastantes cartas. Y ya está listo, ¿eh? Yo creo que ya ahora sí. Yo tengo 55 de vida, creo que es imposible que me gane. Como te digo, el sustain que me da Jaina es impresionante. No tiene nada de curación. A menos que me saque. No, ¿qué bestia hay así de área con cargar que me pueda matar así? Luego es muy difícil. Un provocar. Ahí está. Perfecto. Al menos ganamos una. He bajado a rango 4, está en rango 2. Probando Dex en este de control. Como él no me ha ido del todo bien. Me hace falta completar cartas y conseguir el deck más estable, ¿no? Pero tampoco es uno de los mejores decks que digamos, ¿no? Pero a mí particularmente me encanta. Bueno, espero que hayan disfrutado el día de hoy. Como les dije, si les gustó, suscríbanse al canal. Me encantaría muchísimo dejarme sus comentarios, alguna recomendación, sin duda alguna, si es con respeto, sin duda alguna se los puedo contestar, sin problemas. Y bueno, chau, chau, lo quiero.